Hello, good evening. Good evening, Irma Martinez. How are you? Good evening, teacher. Nice to see you. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Tranquilo, teacher. Excelente. Bueno, excelente. It's good to know that. Very good. En María Epifania, ¿cómo está? Marta Marisol, how are you? Good evening, teacher. Good evening. Hi. Nice to see you. Hi, María. En Carlos Elías, how are you? Hello, teacher. ¿Qué vives Okay. más? How are No. you? ¿De quién es la camisa? ¿Qué está? Cádiz. Oh, que vive el Cádiz, que vive el Cádiz, yes. Okay. Mágico. Mágico González, there you go. Así es. Okay. Okay, very good. Ana Lucía García Beltrán, ¿cómo está? Okay, ¿cómo estuvo su fin de Estaba semana? mal de la gripe y estaba afónica. Oh my goodness. Entonces, sí, el día que no me conecté estaba una fiebre y entonces mejor decidí no conectar, ¿verdad? Para que no iba a aportar, no iba a estar No, pendiente, y de todos modos nos iba a infectar a todos. ¿verdad? Sí, entonces ya más o menos puedo hablar. La clase nos dejó tarea, que es lo de My Daily Routine. Entonces, si la hice, pues ahí Daily está. routine, yes. Okay, very good. Excelente. Good for you. Thank you. Well, I'm glad to hear that you're okay now. Estoy contento de oír que ya está mejor. Yes. Okay, very good. Excelente. Y all right. And William, ¿cómo está? Ready. Okay, ready, huh? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Very good. Very good, excelente. Oh my God, I'm glad to hear that. Do you play soccer? Or what did you do? ¿Qué hizo? Yes, ¿Jugó yes. fútbol Sí, jugamos ahí. o? Fin de Okay. semana estuvimos con el niño en el parque, estuvimos practicando Oh, ahí, that's a good time, quemando huh? calorías a la fuerza. Yes, eso se llama family time. Yes, okay, very good, excelente. Good job. Okay, Monica, how are you today? I'm fine. Excellent. And what did you do on the weekend? With my family in Okay, a what? rest. Rest. In a swimming pool, no? No le entendí. In a swimming pool? In la piscina? Ah, no, no, no. No, okay. A barbecue, haciendo barbacoa, No. no, hot dogs, Práctica. oh, practicando, No, no, okay, I cooking, se puede decir así. I cooking very fast, o sea, muy rápido, cocino lo más rápido que sin preparaciones, teacher. what did you cook? Hot dogs. Es easy. Un hot dog, un perro caliente. Yeah, very good. Excelente. Okay. Good job. Excelente. Thank you. And Anna Elizabeth, how are you today? Good evening, teacher. Good I'm evening. fine. Excellent. And how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Bastante ocupado, no sé cómo se dice en inglés, bastante ocupado. BC, acuérdense, vimos esa palabra BC en uno de los diálogos, la vimos BC. BC. She is very busy. She's a busy woman. Lo vimos que se escribe BUSY con Y. BUSY. BC. Okay, very good. Excelente. All right. And Yomira, how are you today? I'm
Hello, Yomira. No, okay, very good. And Kevin, Eduardo, ¿sí? ¿Me escucha, Yomira? Hoy me escucha. Sí, le escucho. No sé si estoy teniendo problemas con el... Ok, sí, yo creo que sí, pero esperemos que se mejore el audio. Ok, very good. And Kevin, Eduardo, how are you today, sir? I am fine. Good evening, teacher. Good evening. Ok, por un lado tenemos el audio y por otro el video, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que me está fallando la cámara del self. Oh, ok. Ok, very good, excelente. Ok, very good. Ok, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Hemos estado viendo acerca de daily routines. Hemos visto greetings también. Los greetings son como saludos, ¿verdad? Y también hemos visto el verbo, la conjugación de los verbos. Con cada pronombre, I, you, he, she, it, we, you, and they. Yes. Y tenemos una tarea que dejamos, que era una daily routine, que iba a ser personalizada. La daily routine, cada uno de ustedes, ya sea corta o sea larga, lo importante es que usted pueda ver que en las rutinas son unas actividades que nosotros tenemos continuamente, algo que nosotros practicamos todos los días, ya sea en nuestra casa o en el trabajo. Después vamos a hablar acerca de actividades que hacemos todos los días. Por ejemplo, usted va a decir, on Monday, I check emails. Yeah. On Wednesday, I have meetings with my boss and co-workers. Y así sucesivamente. I call customers on Tuesday mornings. And on the weekends, I do the reports. Algo así. Eso se llaman daily routines en el trabajo. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer la daily routine de nosotros, ¿verdad? Pero antes de eso, vamos a hacer un review acerca de el simple present, porque si no tenemos eso bien claro, el simple present, entonces no lo vamos a poder escribir. Acuérdense, el does y el do lo usábamos como auxiliar y en ese caso los verbos se escribían de otra forma, ¿verdad? También tenemos un spellings que tenemos que aprender acerca de terminaciones de unos verbos y cómo es que nosotros los vamos a conjugar en la tercera persona. ¿Ya? Yeah? Ok, entonces... eso es lo que vamos a hacer, ahí es donde vamos, pero antes de eso vamos a ver, vamos a hacer un review de cuáles son los pronombres, Ana Elizabeth, ¿cuáles son los pronombres que conocemos ya? Sí. Empecemos con el primero. You, ajá, antes de ese ahí. I, sí, antes de ese es el I, luego tenemos el you, y luego tenemos el he, correcto, luego she, ajá, luego we, no, we, it, yes, it, ajá, we, ajá, they, you, sí, ajá. Tenemos el you, acuérdense que este es el plural, ustedes, si no se acostumbra a escribirlo, no tiene problema después. Day. Day. Yeah. Acuérdense que hay que sacar la lengüita. Day. Day. Yeah. Ok, estos son los plurales que tenemos. En el caso de que tuviéramos el verbo work, yeah. En el caso que tuviéramos el verbo to work, to work. To work, eso quiere decir que trabajar, ¿verdad? Trabajar, trabajar. Ese sería un verbo infinitivo, el to work. Pero ya conjugado con su pronombre ya es otra cosa. Y escribiría como ese verbo a Marta, ¿cómo diría? Trabajo. I am work. I am work. I am work. I work. I work, sí, porque el am es el verbo.
am es verbo, no puedo decir dos verbos. Entonces, I work, ese sería ya conjugado. Y eso quiere decir trabajo. Trabajo. Trabajo, ¿sí? Ahora, ¿cómo digo? You work. Yes. ¿Y eso quiere decir? Yo trabajo. No. Tú trabajas. Trabaja. Yes. Trabajas. Yes. Trabajas. Yes. ¿Y el otro sería? He works. He works. He works. There we go. Works. Oiga, qué bonito se dice. Works. ¿Por qué? Porque esa de tercera persona tenemos que agregarle la S al verbo. Entonces, en este sería he works. Yeah, works. Y este sería trabaja. O sea, él trabaja. Sí, trabaja. Si no, si yo le pongo esta, si le quito la S, entonces, ¿cómo diría? Diría trabajas. Trabajo. O diría trabajo. Yes. Trabajo. Sí. Pues diría, podría decir trabajas, trabajas, diría trabajo, trabajo, ¿sí? Y el otro, trabajar. ¿Ya? No, trabajar no, porque ese es infinito. Entonces, si yo no le pongo la S aquí, sería cualquiera de estos dos aquí, ¿sí? Trabajo o trabajas, y no él trabaja. Para que diga trabaja, tengo que ponerle la S yo aquí, ¿sí? Ahí dice trabaja, ¿ya? Él trabaja, ¿sí? Lo mismo en she. En works. Works, yes, she works. Acuérdense, la S, porque para que diga she trabaja, yes, she works. Y, por ejemplo, en el caso de it. It works. Yes, works. Para también trabaja. En el caso que sea la computadora o el carro, it works well. Trabaja bien, ¿sí? It works always. Trabaja siempre. It works. Tengo que poner la S, si no, no dice eso. Y en el caso de we. Work. We work. We work. Sí, entonces we ese trabajamos, yes, we work, yes, trabajamos. En el caso de you, you work, trabajan, sí, trabajan, sí, ustedes trabajan, sí. Y en el caso de they work, yes, ellos trabajan, trabajan, yeah. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros ver cuando escribimos la palabra, el verbo en inglés, en todos sus pronombres, para que cuando sea la tercera persona nosotros ya tengamos la habilidad de ponerle la S, y sabemos por qué es que le tenemos que poner la S, porque si no le ponemos la S, entonces estamos diciendo otra cosa que no es lo que nosotros pensamos, ¿ya? Entonces, esto es para que ustedes vean la necesidad de poder, de entender, de ponerle la S a las terceras personas. ¿Por qué se las ponemos? Ok. So, teacher. Señor. This applies. Estas se aplican in the affirmative. Sí, ajá. Sí. That's uh-huh. En las afirmativas. En la cuestión no. Acuérdense que el negativo, como tiene el auxiliar está auxiliando el verbo para que nosotros no le pongamos la S. Sí. Ahora, tenemos diferentes spelling rules. Spelling rules. Vamos a ver spelling rules. Ya. Yeah. Spelling rules quiere decir reglas de escritura. Eso quiere decir spelling rules. Spelling rules. Reglas de escritura. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos the spelling rules cuando
los verbos son irregulares. Irregular. Irregular. Irregular verbs. O cuando el verbo termina en CH. O cuando el verbo termina en SH. O cuando el verbo termina en Y. Una, por ejemplo, termina en la consonant, una consonant y una y la Y. Consonant, acuérdense que son todas las letras que no son vocales. Lo vimos en la primera clase. Una vowel son las vocales y consonant son las que no son vocales. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una consonant, una consonant plus Y, hay una regla. Vamos a ver esa regla, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Y lo que acaba de decir el compañero, cuando lleva el auxiliar, que eso lo hemos visto, pero lo vamos a ver otra vez, ¿ok? Entonces, este work sería un verbo regular, donde a las terceras personas solo se le agrega la S, ¿ya? Entonces, en los verbos regulares, en las terceras personas, el único cambio que hacemos, le agregamos la S al verbo, para que esté bien conjugado. Sí. Entonces, vamos a hacer una. Por ejemplo, si yo digo, my brother speak English. My brother speak English. Yeah. Este es un verbo regular. Ahora, Marta Marisol, ¿está esta oración bien escrita? ¿O no? No, ¿verdad? My brother speak English. Es pink, tendría que llevar la S. Sí, entonces tendría que decir my brother speaks English. Yeah, tendría que decir esa S, ¿verdad? Speaks, yes. My brother speaks English, yeah. Y ahí sí tendremos la oración bien conjugada. Eso se llama conjugación de verbos. My brother speaks English. Cuando un verbo es regular. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando un verbo termina en SH o CH, CH, ¿ya? Vamos a ver esta, SH o CH o S, o S. Cuando los verbos terminan en S, lo que hacemos es we add, le agregamos, fíjense, la S, we add ES al verbo. Ya no le agregamos solo la S, sino que le agregamos ES al verbo. ¿Sí? Esa es otra regla. When a verb ends in SH, CH, or S, we add ES to the third person regular. Solo a las terceras personas. A la tercera persona regular le vamos a agregar la ES, la ES, ¿ya? Okay, so we're going to add the ES to the third person regular verb. Okay, vamos a hacer un ejemplo. Yes, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si digo yo a Martha, watch TV every night. Okay. Martha watch TV every night. Ana Lucía, ¿está esa oración bien conjugada? No, ¿qué es lo que le falta al verbo?
ES. Yes. Ajá. Le faltaría la ES para que dijera watches. 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 Martha watches TV every night. Y ahí sí tenemos el verbo bien conjugado. Acuérdense, como terminan en CH, entonces tenemos que agregar la IS al final del verbo, ¿sí? ¿Ok? Yes. Ok. A otros que se le agrega, la IS es al verbo go y al do, ¿sí? A esos verbos, we add ES at the end of the verb. Esos otros dos verbos le agregamos la ES al final del verbo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si decimos Ana, yes, do her homework on the weekends. On the weekends, yeah. Entonces aquí estoy diciendo, Ana, do her homework on the weekends. Yes. Estoy diciendo que Ana hace su tarea en los fines de semana. Ahora, la pregunta es, William, ¿está bien conjugada esta oración? ¿Y por qué no? No, teacher, por según la regla que dice que agregarle la ES, donde yes. Dice da. Yes. Das. Entonces, yes, ¿se acuerdan que la vez pasada aprendimos que solo le poníamos das, verdad? Pero ¿y por qué? No sabíamos por qué. Pero hoy sí ya estamos viendo por qué es que nosotros le agregamos la ES al verbo do. Entonces, ahí dice does. Anna does her homework on the weekends. Y ahí sí, Ana hace su tarea los fines de semana. Lo mismo esta, lo podíamos decir, teacher, pero ese verbo es hacer. Ana hace. No, pero está mal conjugado. ¿Ya? Entonces la conjugación correcta es esta. Ana does her homework on the weekends. Ahí sí estamos bien. Yes. Ana hace su tarea los fines de semana. ¿Sí? Y ya. En el caso de que, digamos, Henry tiene que ir acá abajo. Henry, go to the movies every Friday night. Yeah. Okay. En este caso, si no sabemos nosotros de reglas, lo vamos a escribir así, ¿verdad? Como go es ir. Entonces, nosotros diríamos, Henry va a ver películas todos los viernes en la noche, ¿sí? Ahora, le pregunto yo, ¿está bien conjugada esa oración? No, ¿verdad? No está bien conjugada. ¿Por qué? Mónica, María Pérez Ayala. Sí, porque le falta la E y la S a go. Sí, ajá, porque la tercera persona, como Henry es tercera persona, entonces ahí tengo que decir esto, y va a decir goes. Goes. Entonces, cuando usted hable en tercera persona, va a decir, Henry goes to the movies every Friday night. ¿Sí? Ahí sí va a estar bien conjugada. ¿Ya? Yes. Entonces, y estamos aprendiendo por qué es que se le tiene que poner eso. Repito, al principio solo sabíamos que, hey, así se tiene que escribir y así se escribe, ¿verdad? Y usted lo hace como yo digo. Pero hoy ya no, hoy ya usted está viendo que es por la regla, ¿sí? Hoy si usted dice, hey, ahí no se escribe así, va a decir a otro que esté aprendiendo inglés, no, ¿por qué? Por esto y esto y esto, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, ahora el compañero de nosotros dijo, teacher, pero esta regla no se aplica cuando es una negativa. Él estaba en lo cierto. ¿Por qué? Porque el vamos a usar el auxiliar en este caso. Por ejemplo, vamos a decir que Ana no hace su tarea los fines de semana. ¿Cómo diríamos eso, Henry? Sería
Anna does work, does como me dijo Ana, no hace la tarea. Ana los... no hace, y yes, no hace su tarea. Sería... en los fines de semana. Ana does not. Sí, Ana doesn't work. La tarea, Henry. Her homework. Very good. Her homework. Yes, her homework. On the weekend. On weekend. On weekends. Es que escuché una the weekends y no the no existe. On the weekends. Yes, the on the weekends. Weekends. Sí, Ana. Te faltó esa clase. Okay. Sigo con el de. Ana doesn't qué? Weekend. Doesn't qué? On the her here. Doesn't qué? El doesn't solamente es el negativo. No es el verbo. Ese es un auxiliar en este caso. Doesn't do. Very good. ¿Quién dijo do? Me. ¿Quién es me? Leana. Ok, Leana. Very good. Thank you. Ok. Ana doesn't. El doesn't es un auxiliar ahorita. Acuérdense la estructura que vimos del negativo. El doesn't es un auxiliar que auxilia al verbo. Por eso es que el verbo, aunque estoy diciendo Ana, no va en tercera persona, sino que lo auxilia y lo hace ya en su forma base. Ana doesn't do her homework on the weekends. Lo mismo vamos a hacer con Henry. Vamos a decir, en este caso, sí, Mónica, dígame. Me quedó la duda, solo como, o sea, creo que tengo la idea, pero... El doesn't es el auxiliar de do. En este negativo. Caso, no. En este caso es el auxiliar, no de do, sino que es un verbo auxiliar que está auxiliando, en este caso, al verbo de do. Pero va a auxiliar otro también, ya lo vamos a ver. Cuando lo usamos como verbo, ¿sí? Entonces quiere decir hacer, pero en este caso no quiere decir nada, ¿se acuerdan que les dije? Y en este caso está auxiliando para hacer la oración negativa. Solamente. Ah, ok. Uh-huh. Y si digamos no utilizara el auxiliar, no se puede, ¿verdad? No, o sea, sí, yo no sé. El do, no, el auxiliar no se puede, ¿verdad? El do, sí, el, aquí no, 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 porque no, no está bien conjugado. Ana es tercera okay. persona, tendría que poner aquí, Ana does. Eso quiere decir, Ana hace. Es positiva, no es negativa. Ah, ok. Sí, ajá. Entonces solo es un auxiliar. Auxiliar en este caso. En este caso, un auxiliar que hace la oración negativa. Ok. Ok. Ahora vamos a ver en el caso de Henry. Fíjese, en este caso no va a ser el do, sino que va a ser el go. Ahora, ¿cómo decimos que Henry no va a ver películas todos los viernes en la noche? Merari, ¿cómo dijéramos esto? Henry no va a ver películas todos los viernes en la noche. Sería. Empezamos con el sujeto, ¿verdad? Henry. Yes, Henry. Doesn't. Very good, doesn't. Fíjese, Mónica, aquí. Doesn't, ajá. Go to the. Go, sí, en este caso sería go, fíjese, no goes, ¿verdad? Do, go to... To the movies every Friday night. ¿Escuché da o de? De. No es de, tiene que ser da. To yes, that. The movies... Uh-huh. Every day night. Every? Friday. Friday night. Friday night, yes. Yes, ya, ¿han oído el cantante de un cantante que una música dice "It is a ladies' night and the feel is right" o "What a night"? Yeah. Yo, teacher. No, le tiene que escucharla. Ese es para los viernes, para las ladies, para la muchacha. Es una canción que le canta a la muchacha los viernes, ¿ok? Que ustedes tienen su día, donde tienen que ir a divertirse.
Okay. Doesn't go to the movies every Friday night. Si se fijan, ahora estamos usando el auxiliar, pero es una oración negativa, donde usamos el auxiliar que auxilia el verbo, y este verbo está bien conjugado, sí, porque el auxiliar lo conjugó, ¿ya? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok. Ahora vamos a ver, vamos a decir que a Henry no le gustan las pupusas del Oroco. A Reinaldo no le gustan las pupusas del Oroco. ¿Cómo dijéramos eso, Ileana? Reinaldo no le gustan las pupusas del Oroco. Falso. No, pero es de mentira, Reinaldo, de mentira. Dígame. Reinaldo doesn't like. Very good. Uh-huh. Reinaldo. Uh-huh. Doesn't like. Ajá. Loroco. Pupusas. No sé si se quiere decir Loroco, pero así lo vamos a escribir. Loroco pupusas. Ajá. Ajá. Aquí no utilizamos el tío. Aquí no usamos el T-O. El T-O, así, el two. Doesn't two like. No. El two es. No es Daloroco. No, Reinaldo doesn't like Loroco pupusa. Las pupusas de Loroco, quiere decir eso. Las pupusas de Loroco, ¿sí? Si se fija, este tiene pupusas, es plural. Y Loroco pupusas es las pupusas de Loroco. Sí, pupusas de charrón, chicharrón, papusas. Okay. Entonces, no to, porque it doesn't es un verbo conjugado, vea, este es un verbo conjugado, Reinaldo like, ¿ve? Reinaldo likes, a Reinaldo le gusta, ¿ve? Pero como lleva el negativo, entonces le quitamos la S y le ponemos el auxiliar, doesn't, Reinaldo doesn't. Doesn't like. Ahora el verbo vuelve a su forma base. Reinaldo doesn't like. A Reinaldo no le gustan las pupusas del Loroco, dice aquí. Reinaldo doesn't like Loroco pupusas. Yeah. Teacher, ahí no falta el da antes del Loroco. No, no se puede poner el da. No se puede poner el da. Porque pupusas es un plural, no es un singular. ¿Sí? Entonces, si fuera singular, si le ponemos da, Loroco pupusas, ¿sí? Porque sería solo una pupusa, pero ese es pupusas en general. Sí, acuérdense, pero que la... ahí usamos el de da movies y es plural. Uh-huh. Da movies. Sí, vea. Ajá. The movies. Entonces aquí le podíamos poner aquí donde está the movies. Henry goes to. Go to. Esto es lo que hace la diferencia, vea. Go to. No podemos decir go to movies. Va a películas, sino que go to the movies. Va a las películas. Aquí sí, porque es the movies. Go to the movies. Pero en este caso, aquí no le podemos poner porque no va to the Friday o no va to the Loroco pupusas. The Loroco pupusas sería un lugar donde hiera, que existiera to the Loroco pupusas. ¿Sí? Va al lugar donde se llama Loroco pupusas. ¿Sí? Puede ser que en este caso cambia por este, aquí, este el to, la preposition. Esa es la diferencia entre estas dos. Okay. Okay. Gracias. Very good. All right. Entonces, Reinaldo doesn't like Loroco pupusas. Yes. Ahí estamos perfecto. ¿Estamos bien ahí? Sí. Okay. Vamos a decir que Vilma Escobar quiere un carro nuevo. ¿Cómo diríamos? Vilma, do you like? No, do you
No, Vilma quiere un carro nuevo. Wants. Sí, ajá. ¿Cómo diríamos? Vilma wants. Very good. Vilma wants, ajá. New cars. Very good. A car. New car. Un carro nuevo. Very good. Vilma wants a new car. Very good. Y ahí le pusimos la S, ¿verdad? No, ahí no hay vuelta de hoja, sino solo saber que es wants a new car. That's good. Ahora vamos a ver, vamos a poner que Kevin enseña programación. Kevin enseña programación. Kevin learns. Esto yeah. Es aprender. Teach. Ajá. Programation system. Programming. No, ese es español, programation. No, ese programation es español, 10. Esa es una temptation de españolation. Teacher, y aquí se está utilizando el ING, ¿verdad? Sí, ajá. Programming. Pero en este caso. Es otra regla, la verdad. En este caso lo estamos usando porque el programming viene a ser un noun, no un verbo. No lo estamos usando como gerundio, sino como un noun. Kevin teaches programming. Entonces ahí dice, Kevin enseña programación. Yes, programación. Pero, ¿estamos bien ahí o está mal conjugado esto? Teacher, no se le pone la S. La S, ok. Yes. Okay, se le pone la S, así está bien. No, ES. ES, sí, S. Vemos la, aquí arriba tenemos la regla, vea. Cuando es en CH, al verbo se le pone la ES y se dice teaches. Kevin teaches programming. Y es, ahí dice Kevin enseña programación. Estamos bien ahí, very good, excelente. Acuérdense que este es un aprendizaje colaborativo. Estamos haciendo bien. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver. Quiero ver. Vamos a decir que Merari tiene hijos. Sí, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Dígame. Y vamos a ver quién no ha participado. María, dígame, ¿Merari besa a sus hijos? Merari. Okay, Merari. Merari, she gives some kids. She gives some kids. Her son. To her boys. Oiga, qué complicado la hizo esta. ¿Por qué la complicó tanto? Solo tenía que decir, Merari besa a sus hijos, ¿es todo? Jesus. Yes. ¿Por qué la complicó tanto? Vamos a ver. Merari. Kisses, ¿verdad? Kisses. Kisses her children. Her children, yes. Ajá. Dren, yes. Vaya, vea, esto está más fácil. Merari kisses her children. Y ahí dice, Merari besa a sus hijos. Yes. Merari kisses her children. Entonces aquí tenemos el adjetivo posesivo y tenemos la regla de la S, que termina el verbo en la S, y las terceras personas. Merari kisses. Very good, excelente. Good job. Buen trabajo colaborativo entre todos. Yes. Very good. Okay. Más o menos estamos ubicándonos, todavía no. Sí, teacher. Okay. Yes. Vamos a poner otra regla. Teacher, perdón. Sí, dígame. Perdón que yo me incorporé.
incorporé un poquito tarde, pero estaba viendo eso de la regla de la S y de la ES, pero viendo como las oraciones, entonces cuando terminan en CH y SH o consonante, se le agrega ES. Ahí ya me confundió, consonante. Acá arriba. Consonante plus Y. Ajá. Oh, consonante plus Y. Ah, sí, consonante plus Y. Sí, ajá. Ah, ya, pensé que era. Esa consonante, allá arriba lo puse en general, ¿verdad? Pero ahorita estamos, estas spelling rules de irregular, cuando son irregulares, ya hicimos ejemplos de irregulares. Los irregulares, ajá, son los que le agregamos solo la S, por ejemplo, speaks. No, perdón, regulares son los que le agregamos la S, speaks. Y los irregular son los que les agregamos ES, con el caso de que termina CH, SH, el do, el go, esos son irregulares, ¿sí? Ahora, bueno, a todos los irregulares entonces se le agrega ES. Sí, ajá, aquí vemos los ejemplos, aquí los pusimos. Sí. Por ejemplo, tenemos este, vea, este es un regular, irregular. Uh-huh. Tenemos el D doesn't, también es regular, irregular, el do, ¿sí? Uh-huh. Ya, el CH, yes, CH, que le haremos la, ajá, uh-huh, teaches, que hicimos este último aquí, teaches, ya. Yeah. Irregular verbs, donde le agarramos solo la S. ¿Ya? Ahora vamos a ver la consonant plus Y, porque esta no hemos hecho ni una, por eso es que está, todavía está un poquito desplazada. Ahorita la vamos a hacer, ¿ok? Ok, gracias, teacher. Sí, sí, no, gracias a usted por preguntar. Ok, entonces, y tenemos la última que es a los LY, que nos dijimos que le agregamos, vamos a la regla de las consonants. Teacher. Consonant, señor. Por ejemplo, study o study. Study, yes, study. Muy bien, se corrigió solo, very, very good. Plus Y, ¿sí? Entonces, esta, lo que agregamos, lo que hacemos es la Y la reemplazamos por la por la I latina, ¿sí? Y le agregamos la IS. ¿Ya? Yeah. Entonces, esto no solamente le agregamos la ES, sino que le agregamos la cambiamos la Y por la I latina y le agregamos la ES. Por ejemplo, lo que dijo él, study, ¿verdad? Study. Por ejemplo, decimos, vamos a ver, Kevin, ¿quién más está aquí? Vamos a, Mónica ya participó, Merari ya participó, Irma, vamos a ver, Irma, digamos, Yomira, dígame que Irma estudia todas las noches, ¿sí? Yomari García. Irma estudia todas las noches. Sería Irma. Uh-huh. Irma. Study. ¿Sí? Study. Study. Uh-huh. Every day. Every noche. Night. Every noche. Every night. Every night. Yes. Every night. Okay. Irma study every night. En este caso, como no sabemos todavía la spelling, ¿verdad? De este verbo, entonces aquí es donde aplicamos la regla. ¿Qué dice la regla, Vilma? Acá está la regla. Vamos a aplicar la regla. Que cuando está precedido de una consonante más la Y se elimina. Ajá. Por una I y se elimina. Y latina. Y latina, sí. Uh-huh. Más ES. Yes. Entonces vamos a decir Irma studies. Sí, ahí diríamos Irma studies every night. Sí, Irma estudia todas las noches. Sí. Entonces eso es lo que cumple la regla de la Y. Vamos a hacer otros ejemplos. Pero voy a dar unos ejemplos más antes para ver si nuestra mente puede ubicarse después, ¿ya?
Vamos a ver, por ejemplo, vamos a decir que Carlos Elías llama dos o tres veces al día a sus clientes. ¿Cómo diríamos eso? How do you say that? How would you say that? Carlos, yes. Calls. Very good. Me gusta eso. Calls. His clients. Very good. Clients. Mm-hmm. Two or three. Right. Two or three. Yes. Two or three. Two or three times. Carlos calls his clients two or three times. Ya es todo, ¿verdad? Dos o tres veces. Cada día. Every day. Very good. Every day. Yes. Ahí está. Carlos calls. Very good. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que es un verbo regular verb. And when we conjugate the regular verb on the third person, we just add the S to the verb and becomes Carlos calls. No dice Carlos call, ¿verdad? Carlos calls. Tengo que oír esa S. Very good. Excelente. Vamos a decir que Ileana, disculpe que la estoy llamando solo a usted, pero los demás no los veo ahí, solo veo sus nombres, no sé si están ahí. Vamos a decir que Ileana no habla con los clientes, no habla con sus clientes. ¿Cómo diríamos eso? ¿Va con S o sin S? Okay, very good. Yes. Ileana doesn't call porque lleva el auxiliar, acuerde. Her clients, ¿verdad? Yes. Clients. Yes. Ileana doesn't call her clients. Very good, excelente. Aquí aplicamos el auxiliar, entonces aplicamos la regla que no lleva ese. Yeah. Very good. Y vamos a ver. Vamos a ver que el ranking está ahí. Dos más ejercicios porque veo que ya lo hicimos bien. Marta. Ana. Vamos a ver. Ana. Yes. Ana. El niño de Ana llora en la mañana. Yes. El niño de Ana llora por las mañanas. Yes. Por las mañanas. ¿Cómo diríamos eso? El niño de Ana. The kids. No, el niño de Ana. The children. Ana's children. Ana's. No children, porque solo tiene uno, ¿verdad? Child. Very good. Child. Ajá. Cries. ¿Así estamos bien? No, ¿verdad? Ahí dice cries. Pero nosotros queremos aplicar la regla, entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos la Y con la
y latina. ¿Y latina? Crisis. Es. Ajá, y ahí se llama cries. 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 Yeah, Anna's, Anna's child cries in the morning. Yes. Anna's child cries in the morning. No children, porque children son más de un niño. Entonces, eso es children. Pero este sería child. Ok. ¿Estamos bien ahí? Ok. La última con la Y. Ok, vamos a hacer. Vamos a hacer algo que de cargar, ese lleva con la Y. Vamos a decir que carga Marta carga su mochila al trabajo. Ah, vamos a poner su mochila azul, la de la mochila azul. ¿Cómo diríamos? Marta, Martha. Carrier. Tiro blue. Okay. Carries, ajá. Carries. Her blue bag. Her blue bag. Her. Blue bag. Okay, blue bag sería bolsa azul. Back. Okay, back. Ajá. Back. 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 Back to work. Back. Back at work. Back, yes. Back to work. Yes. Carry blue her pack. Blue. Blue backpack. Yes, blue backpack. Uh-huh. To work. Backpack. To work. Yeah. Martha. ¿Por qué no es at work, sino que to work? Okay, el to en este caso indica dirección. To. Vamos a poner este ejemplo. ¿Puedo borrar esto de aquí arriba? Esto, lo puedo borrar. ¿Ya lo tienen? Yes. Ok. Vea. Lo de Ana. Ay, ay, bueno. Ay. Este, oye, ese fue francés. Eso no lo enseño yo. Se lo paso en el chat, Mónica. Yeah. Gracias, muy amable. Ay, 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 Mónica, ¿para qué me dice? Mire, ya cuando me había aventado así, o sea, del trampolín, no, espérese, me dice, ya, ya no pude, ya estuvo. Ok, y solo para explicarle esto a nuestro compañero, esto, ya, yeah. El to y el from. El from, el to, indica un movimiento de, para afuera, de nosotros para afuera, para allá, sí. Y el from indica un movimiento de afuera para adentro. ¿Sí? Por ejemplo, si digo to Mónica, ¿qué digo? Para Mónica. Para Mónica. Para Mónica. Para Mónica. ¿Sí? Yes. Y si digo from Mónica. De digo? Mónica. De Mónica, correcto, sí. ¿Sí? Entonces sí. El to y el from son direcciones. Entonces, si yo voy para el trabajo, ¿cuál voy a usar? El to work, ¿sí? Porque voy para allá, o sea, va de aquí para allá. Sí, pero si yo vengo del trabajo, ¿qué uso? From work, yes. Entonces, si yo digo, vengo del trabajo, voy a decir, I come from work. Si yo voy, voy a decir, I go to work. I go to work. Yes. Mm-hmm. O si yo digo, voy para el parque, ¿cómo digo? I go to the park. Porque no hay, por ejemplo, si voy al parque Cucatlán, ¿cuántos parques Cucatlán hay? One. Solamente. Entonces digo, the Cuscatlán Park. I go to the Cuscatlán Park. Cuscatlán. Yes. Entonces digo that because I go to that Cuscatlán. Oh, I come from the Cuscatlán Park. Yeah. Y si yo digo I come from the park, ¿de qué parque vengo?
ahí no estoy usando un artículo definido, entonces solo digo from the park. What park? Le voy a preguntar, ¿qué parque? Oh, Cuscatlán. Oh, ok. Very good. Ok, entonces el da es thank you, teacher. Definido. Ok, thank you. No, thank you para preguntar esas cosas, porque no son parte del currículum, pero si salen, entonces la podemos enseñar. Ok, teacher. ¿Quedó claro eso, el to y el from? Sí, espero que sí. Ok. Very good. Entonces, Martha carries her blue backpack to work. Al trabajo. Yeah. Excelente. Entonces, ahí terminamos con es como un review, ¿verdad? Pero que ya está más claro porque hoy vimos las reglas que necesitábamos ver y no solamente, oh, lo escribimos así lo escribimos porque lo escribimos. No, sino tenemos que saber de dónde y por qué. ¿Por qué lo hizo así, teacher? ¿Por qué se escribe así? ¿Por qué no es ese solamente, sino que es ese? ¿Ya? ¿Por qué es ese ahora? ¿Y qué pasa con este? Hoy ya sabemos usar el goes, el does, y el does cuando es auxiliar y cuando es verbo también. Cuando es verbo de hacer, en tercera persona, lo escribimos como does. Ok, very good, excelente. Espero que esto les ayude para que... Teacher. Sí, dígame. I have a question. Ok, por favor. ¿Usted recomienda alguna aplicación, digamos, así como en el teléfono para practicar lo que son los verbos? ¿Para los verbos? Lo que le recomiendo mejor videos en YouTube que hablen acerca de conjugación de verbos. Ya. Yeah. Conjugation of verbs. Eso sí le va a ayudar porque le va a enseñar cómo conjugar los verbos de diferentes formas. Pues hay infinidad de verbos, ¿verdad? Estos solo son unos poquitos que vimos ahorita para que usted vea cómo se conjugan los verbos. Pero sí, si usted quiere indagar más, hay muchos YouTube verbos que le ayudan bastante a conjugarlo. Y al mismo tiempo se los pronuncian como tienen que oírse. ¿Ya? ¿Ok? Gracias. Ok, vamos a Ana Elizabeth. Sí. Ok. Ana Lucía García Beltrán. Present. Carlos Antonio. Present. Thank you. Carlos Enrique. Present. Thank you. Carmen Merari. Present, teacher. Thank you. Henry Omar. Present. Thank you. Ileana y Vanessa. Here. Thank you. Irma Noemi. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Present, teacher. Thank you. María Epifania. Sí. Perdón. Fíjese que Samuel Rivera me comentó que no iba a poderse conectar. Ok. ¿Le pasó algo a su niña? De él. Sí, sí. Está con ese tema todavía. Oh, ok. Ok. Esperemos que todo salga bien. Ok, María Epifania. Present, teacher. Thank you. Mario David Carranza. Mario. No. Ok, Marta Marisol. Present. Thank you. Mónica María Pérez. Here. Thank you. Néstor Alexander. Néstor. No. Teacher present, Mario David. Mario David, ok. Perdón, Mario David, sí. Néstor Alexander, no. Reinaldo Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Samuel no va a poder estar, ¿verdad? Teresa Noemí. No. Present, teacher. Okay, es que tengo problemas con la carga del teléfono. Ok, lo siento, ok. Vilma de Los Ángeles. Here, teacher. Thank you. Vilma Yomira. Present. Thank you. William Giovanni. Present. Okay. And Wilmar René Pineda. Present, teacher. Thank you. ¿Alguien que esté allí no lo haya mencionado? ¿Todos estamos? Okay, very good.
Entonces, ¿alguna pregunta de lo que vimos hoy? De los third person? ¿No? Ok, entonces nos vamos a tomar 10 minutos de break y regresamos a las 9:10. Ok, enjoy your break. Disfruten su receso. Ok. Thank you, teacher.
Hello. Hi, Martha. Hello. Hi, Ana Luisa. Hi, Maria. ¿Cómo estuvo el café? How was the coffee break? Rico. Rico, okay. Rapidito. Okay, very good. Monica, hi. Hi, Carlos. Hi, Anna. Hi, teacher. Okay, let's start with the y vamos a ver su routines que hacemos. Acuérdense, puede ser corta o larga, lo importante es que usted haya llevado un proceso, ¿verdad? In the morning, good afternoon. Vamos a presentarnos los greetings. Acuérdense, good evening. My name is Antonio, and today I will talk about my daily routines. ¿Sí? Y hoy voy a hablar acerca de mis rutinas diarias. O my routines, lo puede decir mis rutinas, ¿ya? No tiene que ser daily routines, solo que son my routines. Daily routines, pues porque para que se vaya acostumbrando, daily routines at work, los dailies, las rutinas diarias en el trabajo, ¿ya? Vamos a empezar con Marta, ¿ya? Porque Marta me está diciendo, yo. Hi, good evening. Good evening. My name is Marisol Castillo. I wake my routines. Mm-hmm. Routines. Mm-hmm. I wake up at 5 a.m. Then I take a bath. After I get at the dressed, I prepare my breakfast. I put on makeup. Then I go out to wait for the bus. I arrive the office, prepare my coffee. Ahí, teacher. Me costó, pero hasta preparar su café y hasta ahí estuvo. Okay, very good. Thank you. Yeah. Okay. Good job. Thank you very much. Okay, Ana Lucía, ¿está lista o no todavía no? Yes. Okay, go ahead, please. Hi, good evening. My routine is I wait at 10 past 4. I get up at 15, pardon. I get up at 15 past 4. I go to the bathroom I go to the bathroom 30, and take a shower. Then I brush my teeth and bath my makeup and maquillaje makeup. Yes, no lo escucho, teacher. Tengo apagado. Makeup. Makeup. Put makeup on. Then breakfast. I go to work at. I go to work at 6 o'clock. I start working at 8:30. I have lunch in the cafeteria, creo que se dice.
cafeteria at 12 o'clock. Cafeteria. Cafeteria. Cafeteria at 12 o'clock. I finished working at 5 p.m. I sleep at 10:30. Okay, entonces sería I go to sleep. I go to sleep. I go to sleep at 10 o'clock and I fall asleep. Me duermo, o sea, me voy a dormir es I go to sleep. Y me duermo es I fall asleep. Me duermo es I go to sleep. ¿Cómo se escribe Goro? I go to sleep. Mm-hmm. Oh. I go to sleep. Entonces, I go to, entonces, en esta sería la pronunciación. I go to sleep. No, digo, hell past tense. I go, sí, no, está solo el verbo. I go, oh. I go to sleep, y ahí pone la hora, ¿verdad? La hora. Oh, luego, I fall asleep. I fall asleep es me duermo. Oh. I go to sleep es me voy a dormir. I fall asleep, o sea, me duermo. Yo no sé a qué hora me duermo. No sé si ustedes saben a qué hora se duerme, pero yo sé a qué hora me voy a dormir, pero a qué hora me duermo, no sé. No, por eso puse a las 10:30 porque a esa hora me acuesto. Sí. Todo lo que... Cuento las ovejas, se me hace no sé qué hora. Y a veces hay muchas ovejas y nunca termina de contarlas uno. Yes, sí. Ok, very good, excelente, good job. Buen trabajo. Ok, me gustaría oír a Mónica, please. Después Vilma, después Ana, después William, después Kevin, después Ileana y después Henry y después María. Marta ya estuvo y Annalise. Okay, go ahead, Monica, please. Ay, a ver. Bueno, ese último no, yo le puse I go to bed, entonces. I go to bed, sí, está bien. I go to bed. Me voy a la cama, sí. Ajá. Uh-huh. Por lo mismo, porque no sé a qué hora duermo. Pero, sí. Uh-huh. Pero bueno, I wake up at 4:30 a.m. I read, pray, write, and meditate. Es correcto. Meditate, ajá. Meditate 30 minutes. Okay. I get up 5 o'clock. At 5 o'clock. At 5 o'clock. Okay. I go to the bathroom and brush my teeth. I drink water. I take a shower at 5:30 a.m. 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 Mm-hmm. I prepare no sé cómo se pronuncia avena. Oatmeal. 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 Mm-hmm. An oatmeal or smoothie for my desayuno, no lo puse, pero... Breakfast. Yes. I get dressed and do my... And I make up in 30 minutes. I take the food that I prepared the night before for lunch. I go to my work 6:30 a.m. I start my day, my laboral day until. Ay, no, aquí creo que me confundí, teacher. Okay. Creo que empiezo mi día de trabajo y llego hasta until 12. O sea, llego hasta las 12. Mm-hmm. I
I lunch. I no sé cómo poner continuar. I continue my day, our day. And I take a break at 3:30 p.m. I leave at 5 p.m. to my house. I get home and go for I get home and walk 30 minutes with my pet. I eat a light dinner. I start my English class at 8 p.m. I finish the class at 10 p.m. I read, pray, write, and meditate 30 minutes. I go to the bathroom. I drink a hot tea. I go to the bed at 10:45 p.m. Very good, excelente, good job. Muy bien, very buen trabajo, excelente, good job. Next, please. Me. Okay, please. I wake up at 6 o'clock. I shower. Then I brush my teeth. Mm-hmm. And then I pues me visto. Léalo. I put clothes. Then I go for my work. In my work, I breakfast. And then I begin and make report and work in the computer. And then I eat at 12 o'clock. Mm-hmm. And I still work in the computer, and then I come from my home. Mm-hmm. At 5 o'clock. Okay. And I make a dinner. Mm-hmm. And eat with my husband. Okay. And then watch the platos y no sé cómo se dice. Dishes. And then I'm here in the class. Okay, very good. Excelente, good job. Yeah, ahí para hacer, lavo los platos, se dice en inglés, dice, I do the dishes. Dishes. Muy bien, excelente, good job. Gracias, Vilma. Next, please. Hi. Hi. Good evening. Good evening. My routine day is I make up 3:30 a.m. Bueno, sería I make up and get up, porque me levanto y de un solo, despierto y de un solo me levanto. Pero make up es pintarse. Sería wake up. Wake up, ajá, wake up es despertar así. En get up es levantarse. Ajá, I wake up and get up at 3:30 a.m. My goodness. At 3:35 a.m. I meditate. I go to the bathroom at 3:45 a.m. Mm-hmm. I take a shower. I brush my teeth. Brush. Then I dress in. Then I dress in up. After I prepared breakfast and lunch of my Houston and songs.
Uh-huh. At 4:40, I take my son to the school bus. At 5 o'clock, we left with my husband at work. Husband at work. To work. Mm-hmm. At 6 o'clock, I arrived at work. At 6:30, I have my breakfast. Okay. At 7 o'clock, I start my working day. Mm-hmm. At 12 o'clock, I take my lunch. Okay. I return to work at 1 o'clock. Mm-hmm. At 5 o'clock, I finish my work day, and return at home. Okay. At 7 o'clock, I am at home. Estoy en mi casa, no sé si así. Sí, está bien. Ajá. At 7:15, I have a dinner. No, dinner está bien, dinner. Dinner. Mm-hmm. At 8 o'clock, I take English class. Mm-hmm. At 10 o'clock, I finish English class. At 10:15, I prepare my children's school bag. Okay. At 10:45, I go to the bed to sleep. Okay, very good. Good job, Anna. Thank you, Anna. Thank you very much. Good job. Okay, next. Next, ¿a quién le toca? Creo que voy yo, teacher. Okay, William. Good evening, class and teacher. Good evening. My journal is every morning. I wake at 6 o'clock. Okay. I write on the wall at 7 o'clock. Mm-hmm. To lunch at 12. ¿Cómo se dice? Media now. Noon. Mm-hmm. At 12 noon, I leave work at 50 p.m. I get home at 7 p.m. Okay, very good. Okay, good job, William. Next, please. Good evening, teacher. Good evening. Class. My routine is good, corta, pero short. Mm-hmm. I wake up at 6 a.m. I get up at 6:05 a.m. Then I take a shower. Later, I get dressed. After that, I go to work from 8 a.m. to 5 p.m. Okay. I go back home. Also, I watch videos on YouTube. Mm-hmm. I have my English class from 8 to 10 p.m. Okay. Finally, I have my dinner. Okay, very good, excellent. Good job, Kevin. Thank you. Next. Thank you, teacher. Good evening. I will talk about my routines. Okay. I wake up at 5:45 a.m. Okay. I turn off the alarm. I get up at 5:46 a.m. I go to the bathroom. I brush my teeth. I give food to my dogs.
Then I take a shower, I dress up, I turn on the car, and I go to work. My daily routine is short. Okay, very good. Thank you. Thank you, Diana. Very good. Next. Hi, good evening. My name is, and my daily routine is, I wake up 6 o'clock, then I get up at 6:15. After I go to the bathroom, then I sweep and mop the floor. At 6:30, I brush my teeth, and then I take a shower. Then I get dressed. At 7 o'clock, I take the bus go to work. At 7:30, I have breakfast. At 8 o'clock, I talk with my co-workers. I start working at 8:30 for lunch. I usually in my office. I finish working at 5 p.m. Then I go to the gym. At 6:30, I take the bus home. At 8 o'clock, I connect to the online English class. Mm-hmm. At 10 o'clock, I have dinner. After, I watch TV. At 11 o'clock, I go to the bed. And then I fall asleep at 11:30. Okay, very good. Excellent. Y cuando dices, I go to bed, no se le pone the bed. I go to the bed. No, solo decimos, I go to bed. I go to bed. Yes, very good. Excellent. Thank you, Henry. Let me see your bicep. You go to the gym. Let me see your bicep. Your bicep. Mira, William, ¿no lo quiere enseñar? Dice que va al gym. Okay. Very good. Vilma, ¿no lo quiere enseñar? Mira, dice que va al gym. Okay, very good. Next. Show you. Yeah, show us, yeah. Enséñanos, show us. Tengo poco tiempo de estar. Oh, okay. Entonces, 3 meses le vamos a decir que nos enseñe. Ah, ya 3 meses ya tiene que ver qué ha sido. Okay, next, please. Good evening. I wake up at 3 a.m. and I go to the bedroom. I take a shower and then I brush my teeth. And after that, I prepare the breakfast and my lunch. And then around 4 to 10, I take the bus. I go to my work. Around 7 o'clock a.m. and then I eat my breakfast and I make my coffee. And then around 7:30, I talk with my coworkers. And after that, I check my emails and prepare some documents. And I take my lunch around 12:30. And I leave to my work at 5 o'clock. And sometimes I stay at home around 8:30 or sometimes at night. And sometimes I listen my class English inside the bus. I go to sleep around 10 to 20 at night. Oh my goodness. Very good. Excellent. Good job. Thank you, Maria. Thank you. Thank you very much. Okay. Solo quiero aclarar una cosa, Maria. Cuando nosotros decimos I go to work, es que salgo de la casa. Por ejemplo, si yo salgo a las 7 de la casa y llego al trabajo a las 8, entonces digo yo, I go to work at
7 a.m. And I get to work es llego al trabajo, ¿sí? I go to work at 7 a.m. and I get to work at 8 o'clock. Entonces usamos el I get to work para decir llego al trabajo, ¿sí? I leave work. Cuando digo I leave work es salgo del trabajo, ¿sí? I leave work. Y para digo llego a la casa, I leave work and I get home. Llego a la casa, I get home. Entonces, cuando salimos de la casa, I go to work. Cuando llego al trabajo, I get to work. Cuando salgo del trabajo, I leave work. Y cuando llego a la casa, I get home. ¿Ok? ¿Ya? ¿Agarraron todo eso? ¿Cómo se dice para irse a la casa, llegar al trabajo, salir del trabajo, llegar a la casa? ¿Ya? Ok, very good. Next, please. Good evening, teacher. Good evening, Carlos. I am Carlos Rivas. My daily routine. Okay. I wake up at 4:30 on weekdays. I do the prayer first. I go to the bathroom. I have a shower and get dressed. According to the day, I usually wear uniform. After that, I prepare breakfast. I brush my teeth. I comb myself. I pack my bag with all material. I went to the bus stop. I catch the bus at 5:45. I take about 45 minutes to get to my destination, 16.1 km away. I get off the bus and walk to the company where I work. My day begin at 7:30 and end at 5. I have lunch at 12:10. I eat the food I prepared the night before. When I finish my work, I catch the bus back home and spend a couple of hours relaxing before I dinner. I fall asleep at 9:30. Okay, very good. Excellent. Carlos, good job, good job. Solo quiero ayudarte en esto y dime cuál es la... ¿qué es lo que tienen en común estas palabras, ok? Estas palabras que dijiste tú. ¿Qué tienen en común estas palabras, esas tres palabras en la escritura? Se terminan en S, S, H, C, H. Letter U, yes, A. Yes, ajá. Y las tres. Bath, brush, lunch. Yes, las tres me dijiste bus, brush y lunch. ¿Ya? Quiere decir que tenemos que trabajar en las vocales. Para que se nos oiga correctamente, aquí sería bus, aquí sería brush y aquí sería lunch. Okay, teacher. Yeah. Entonces el bus stop me lo dijiste bien, perfecto. Pero el bus no se entendió, bus stop. Sí, yo te lo entendí porque habla español, pero alguien en inglés no te lo va a entender. No así, no va a ser, no va, bus va a pensar que es esto, ¿ves? Esto, bus, así, bus, yeah. Porque las dos O se ven como U latina. Entonces, acuérdate, la U es como una A. Al menos que haya una regla, ¿verdad? Que esté escrito así. Ahí ya dice views, ¿ya? Pero esa no es palabra, solo es un ejemplo que te pongo que cambia el sonido de A a U si hay una regla. Pero de otra forma se va a ir como A. Bus, brush, brush and lunch. Yes. Okay. Very good. Excellent. Thank you. All right. Next, please. Januay. Good evening. Good evening, Irma. Good evening. My name is Irma. Okay. I wake up at 5 a.m. Mm-hmm. I get up at 5 a.m. I go to the bathroom first.
Later, I will take a shower. I dress up at 6 o'clock. I take the bus to go work. I start work at 7 o'clock. For lunch, I usually eat in my office. I finish working at 5 p.m. Submitting, I will run. I get home, then take a shower. Later, I have dinner. I sleep. Okay. What time do you go to sleep? Me apagó el micrófono. Ah, perdón. What time do you go to sleep? ¿A qué horas te vas a dormir? Me apagaste el micrófono. At 10 o'clock. Okay, I go to sleep at 10 o'clock. Very good, excelente. Me gustan tus conjugaciones, me gustan tus verbos que usas y hay unas palabras que sí hay que trabajar en ellas, ¿verdad? Pero la mayoría de palabras muy bien pronunciadas, bien conjugados los verbos, que es lo que estábamos trabajando al principio. Very good, good job, Irma Martínez. Thank you. Next, ¿alguien, me falta alguien más o ya terminamos ahí? Yo, teacher. Okay, Yomira, please. Good evening. Good evening. My routines. Mm-hmm. I wake up at 5 a.m. Then I prepare my breakfast. I take a shower and brush my teeth. At 7 a.m., I go to work. At 5 p.m., he returned from work to my house. At 8 p.m., I have my English class. I go to bed at 10:30 p.m. Very good. Very good. Short but concise, ¿verdad? Corto pero al punto. ¿Eh? Very good. Excelente. Good job. Solamente mi recomendación es que trabajemos en las vocales, porque parece que nos estamos confundiendo entre las dos, que son, esas son comunes de que nos confundamos entre ellas dos, y por eso fue que les di yo el tip, o sea, una ayudita de cómo podíamos diferenciar una de la otra. Esta, dijimos que, ¿qué íbamos a hacer si no me acordaba la pronunciación de ella, el sonido de ella, para acordarme? Pellizcarse. Pellizcarme, cuando yo me pellizco, digo... Ay, no, ey, ¿verdad? No, jamás va a decir ey. Va a decir ay. Yes, va a decir ay. Y esta es ey, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo así, 7 a.m., este sería 7 a.m., ¿verdad? No es la palabra la que quería decir Yomira. Yomira quería decir a.m. Sí, entonces quería decir 7 a.m., pero siempre me repetía a.m., por eso. Tenemos que practicar eso de I A. Sí, pero de ahí lo demás ya mira, perfecto, muy bien. Son cositas así que vamos tratando de cubrirlas, ¿verdad? Y cuando estamos hablando, ahí es donde nos equivocamos, pero eso es normal. Eso, acuérdense que el aprendizaje de un lenguaje es progresivo y desde que comenzamos hasta hoy han progresado, o si usted no se da cuenta quizás porque está de allá para acá, pero si estuviera aquí para allá, se, wow, ese soy yo, dijera ustedes cuando están, ese soy yo, my goodness, qué bonito se oye. Es que felicitaciones a todos los que estamos trabajando en esto, están haciendo un trabajo espectacular, ¿ok? ¿A alguien más o si no, seguimos con la clase? ¿No? Ok. Vamos a ver, vamos a ir a parte del libro. En la parte del libro tenemos este, que affirmative and negative statement. Acuérdense que estamos aquí en las terceras personas singulares.
Por ejemplo, aquí, she makes many phone calls, he carries. Esta es la regla de carry, ¿verdad? Acuérdate, sí, carry. Y aquí, sends, la regla tercera persona regular que se le agrega solo la S. Aquí también solo se le agrega la S y aquí también solo se le agrega la S. En este caso, no se le agrega la S aquí, aunque boss es he, no se le agrega porque tiene el auxiliary verb aquí, ¿verdad? Aquí también, it doesn't help, como tiene el auxiliary verb, entonces el verbo se escribe en su forma base. Cindy, aunque es she, no se le agrega la S porque tiene el auxiliary verb. ¿Estamos bien hasta ahí? Y el carry aquí, acuérdense, no se le agrega la IES porque dice doesn't carry. Ok, ¿alguna pregunta de la conjugación de los verbos? No. Ok, entonces vamos a completar este. Ana Elizabeth me va a hacer la 1. María Epifania, number 2. Marta Marisol, number 3. Ana Lucía, number 4. Yeah. Kevin Eduardo, la number 1, la después de la 3, ¿verdad? Y Wilma, number 1, después de la 4, después de la 4. Entonces, a Velma le toca esta que está aquí, yeah, y esta toca a la otra. Pero todos la vamos a hacer, ¿verdad? Yeah. He care. Sí. There is. ¿En cuál le tocó a usted? La 1. Number 4. Ah. Yeah. Or there's. Así no, sé, number 4 no tiene order. Perdón, it's or there's. La number 1. 4. Number 4. Yes. Sí, number 4. No. Yo la palabra donde dice or there's, si así se pronuncia. Pero, ¿qué número me está diciendo? 4. She cleans. Or there in the morning. Hours. Okay. Eso quería saber cómo se pronuncia. Y es que order me está diciendo esta, ¿ve? Por eso decía number 4. Sí, sí, pero se pronunciaba hours. Hour. Es como no. Hour. Sí, es como como reloj, como hora de reloj. Hour. Hour. There's. Mm-hmm. No, desks. Desks. Ajá. Ok. Gracias. Ajá. Puedo decir ya la 1. Sí, por supuesto. But he orders everything in the office. Ok. En este caso, sí. Esa or, así se escribe, porque es una palabra que se adquirió de otro lenguaje. Entonces, se oye como una O. Yeah. He orders. Yes, orders, yes. Y lo que andamos buscando es la S, ¿verdad? Orders, sí. Orders, yes. Orders. He orders everything in the office. Very good. Number 2. Amy and Teresa ask for the signatures every day. Okay, ask. Mm-hmm. Dijo ask, ¿verdad? Ask. Ok, sí, porque como es we o they, ¿verdad? They ask. No lleva la S. Very good. Number 3. Helen not call the design department on weekend. Mm-hmm. Call. Así, not call. Calls, okay. Okay, Helen not calls the design department on weekends. ¿Estamos bien ahí, class? That's not. No, teacher.
No, ¿verdad? Doesn't. Very good. Ahí usamos el auxiliar para el negativo. Very good. Ya arreglamos esto. Doesn't. Very good. Good job. Y lo demás está bien. Yes. ¿Está bien lo demás? Pregunta. Sin ese. ¿Por qué? ¿Por qué sin la S? Ya lo lleva el auxiliar. Por el auxiliar. El auxiliar está auxiliando el verbo. Correcto. Helen doesn't call. Yeah, the design department on weekends. Very good. Excelente. Number four. She cleans our. Okay. She cleans. She cleans our desk in the morning. In the morning. Very good. Class, así se está bien la oración. Está bien. Cleans. Yes. No. Cleans. Very good. Cleans. ¿Por qué? Porque es tercera persona y tiene que llevar la S. Very good. Excelente. Good job. Very good, class. Okay, number one. Mario doesn't keep. Doesn't keep. Okay. Mario. A record of the merchandising. Thank you. Okay, Mario doesn't keep a record of the merchandise. Okay, he buys. Yes. ¿Así estamos bien? Yes. Okay. Yes. La otra, number one. I write a list with the things we need at 9 a.m. Very good. Qué bonito se oye ese inglés. I write a list with the things we need at 9 a.m. Very good. Buen acento, buena articulación, buenas terminaciones. Estamos bien, estamos, y la fluidez me gusta mucho. Very good, excelente. Todo lo que dijimos que íbamos a trabajar, lo hemos trabajado, y este es el producto. Very good, excelente. Ok, vamos a tratar de hacer este diálogo. Sí, señor. Tengo una duda en el vice. No terminaba en Y, no era I, S. Sí, lo que pasa es que esta como lleva una vocal aquí, no es una consonante. Sí, entonces cuando es vocal, cuando la Y es seguida de una vocal, es que, ¿se acuerdan que esta, la Y, les dije que era una vocal? Era el sonido de I. Yesterday, you, yellow. Entonces se considera que estas son como dos vocales, entonces la regla de la Y, que se convierte en I, no se aplica ahí, porque dijera buis, no se podría aplicar la regla ahí. Entonces eso queda como buis. Gracias, teacher. Ok, no, gracias a ti por la pregunta. Ok, entonces A en B, ¿verdad? Vamos a ver, Ana va a ser A y Kevin va a ser B. Vamos a ver. Ana Elizabeth Meléndez de Aquino. Yes. Hello, how are you? No, hello, how hello, are you? How are you? Yes, hágalo, o sea, tiene que irse como una fresita. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello. There we go, así, ¿ah? ¿Eh? Hello. No, sí, hello, how are you? No. Hello, how are you? Hello. Yes. How are you? Yes. Ahora, respóndale, Kevin. Hello, I am Kevin. Okay. I have a question. What do you do on weekdays?
Okay. ¿Qué son weekdays? Los días de la semana. Weekdays, días de la semana. Okay, Kevin. I, what about you? No. El I ahí tiene puntitos. Eso quiere decir que usted va a decir qué es lo que hace. I do. Sería. I check emails. I on Monday I check emails. On Tuesday I have meetings. On Wednesday I go to the gym. On Thursday I play basketball. On Friday I y usted va diciendo que las rutinas que usted hace. Lunes, martes, miércoles, pues como le dijo weekdays los días de la semana. Okay, teacher. On Monday, I call customers. Customers. Very good. And Tuesday, I have meeting with my boss. And Wednesday, I check my emails. On Wednesday. Uh-huh. On Wednesday, I check my emails. On Thursday, I run material, and on Friday, I have parties, yes. I have parties. Okay. Yes, fiestas, yes. On Saturday, I go to iglesia, se dice church. Yeah, I go to church. Hasta ahí, porque es weekday. Okay. Weekday okay. Se conforma de los días de la semana. Entonces, weekends son Saturday and Sunday. Entonces, weekdays son de lunes a Monday to Friday. Weekends okay, from Saturday and Sunday. Okay. Kevin, le faltó la otra. What about? What about you and your part? ¿Cómo se dice? How do you say part? ¿Cómo? Partner. Mm-hmm. What about you and your partner? Partner es tu compañero. Okay, what about you and your partner? Partner, huh? We working and studying. Okay, we work and study. Porque es de lunes a viernes, ¿verdad? Solo eso. No, solo. What about you and your partner? We work and study. We work and study. Mm-hmm. Yeah. And she dice ahí, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Very good. Excellent. Uh-huh. Good job. Buen trabajo. Okay. ¿Alguna pregunta de lo que hicimos ahora? De aquí, de estas oraciones que hicimos, las terceras personas, los negativos, las reglas de los verbos, terminación de los verbos, algo que no haya quedado claro. ¿Todos estamos bien? Okay. Yes. Okay, very good. Voy a pasar lista y nos vamos a descansar. Bueno, ustedes, yo tengo todavía que hacer otras cosas. Okay, vamos a ver. Ana Elizabeth. Present. Thank you. Ana Lucía García Beltrán. And goodbye. Thank you. Carlos Antonio. Present. Thank you. Carlos Enrique. Present. Thank you. Carmen Merari Ríos. Present. Henry Omar Alberto Jovel. Present. Thank you. Iliane Vanessa Zacarías Aquino.
Here. Thank you. ¿Y Irma Noemí de Jesús Martínez? Present. Ok, le tengo que darse Irma. ¿Y Kevin Eduardo Santos? Present. Thank you. María Epifania Castro? Present. Thank you. Mario David Carranza? Present, teacher. Thank you. Marta Marisol Castillo? Present. Thank you. Mónica María Pérez? Here. Thank you. Néstor Alexander? Hey. Reinaldo Quintanilla Márquez? Present, teacher. Thank you. Samuel no está aquí. Teresa Noemí, Ángel Díaz? Present. Thank you. Vilma Los Ángeles Escobar? Here, teacher. Thank you. Vilma Yomira García Martínez? Present. Thank you. William Giovanni Lainez? Here, teacher. Thank you. And Wilma René Pineda? Present, teacher. Thank you. Have a good night, all of you. I see you tomorrow. Good night, teacher. Okay, bye-bye. See you tomorrow. Thanks, teacher. Good night. Bye-bye. Good night. Thanks. Hello, Irma. How are you? Hello, teacher. Hola, ¿cómo le fue? Bien. Ahí aprendiendo poco a poco. Excelente. Viera que me dejó sorprendido, Irma, con su lectura. Ah, sí. Lo tomé del ejemplo del viernes. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ahorita? No. Para En su progreso, o sea, me dejó perplejo hoy con su lectura, le digo, o sea, lo hizo tan bien, me gustó, sus, ¿cómo se llama?, sus conjugaciones y todo eso, me los acentuó muy bien. Lo último, unas palabras no se las entendí, pero no hizo ningún problema porque lo demás lo había hecho perfecto, entonces decidí no comentar eso. Pero hizo su lectura muy bien, su fluidez, su pronunciación, su articulación, la conjugación de los verbos, estamos bien. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues básicamente me basé en el ejemplo de que estuvimos en la clase del viernes, poner atención en las clases y guiarse por lo que uno va viendo en las clases, pues. Okay. Porque Y dígame, sí, lo estuvimos practicando allí, bueno, en el trabajo lo estuve practicando un rato. ¿Ah, sí? ¿Tiene con quién practicar el trabajo? Sí, con Marta Marisol y con María Epifania, somos compañeras. Marta Marisol. Sí. Ajá, y Epifania, ¿verdad? Sí. Epifania, ¿ella no leyó ahora? ¿Cómo no? Yo creo que sí. Recuerdo haberla escuchado. Tengo Marta, Ana, Mónica, Vilma, Ana Elizabeth, William, Kevin, Iliane, Henry, Marta Epifania se llama, ¿sí? Sí, muy bien, hizo un buen trabajo ella también. Uh-huh. No tan bien como usted, pero hizo muy bien, ¿sí? Gracias. Es que usted sí, lo hizo, no sé, por eso hice el comentario, para que todos pongan, vean que sí se puede, o sea, sí se puede, sí, sí se puede. Al principio estaba como... Usted se estaba quedando atrás, pero hoy les pasó a todos. Sí, no, la verdad que como la semana pasada tuve unos problemas ahí con, ahorita yo estoy con lo de la universidad, estoy por salir, entonces tengo muchas cosas que me están presionando, entonces era como estar en dos cosas a la misma vez y pues lo de la universidad me demanda bastante. Oh, por supuesto, sí, me imagino. Sí. ¿Y se está preparando para su tesis o qué? Sí, para allá, para la tesis, estamos preparándonos. Entonces, ¿y de qué se va a graduar? Administración de empresa. Oh, my goodness, eso sí, sí, requiere bastante concentración ahorita. ¿Y qué proyecto van a hacer? Dice que ahorita estamos en un proyecto de plan de negocio, se llama Paris Shoes. ¿Shoes? ¿Sus zapatos? Sí. Ajá. Pair shoes. Ajá. Entonces, ahí estamos trabajándolo, ¿verdad? Y sí, se requiere de bastante de tiempo, más que todo. Time consuming, sí. Ajá, consume bastante tiempo. Entonces, como que la semana pasada
o sea, me acostaba a la una en la noche, ¿va? En reunión ahí con los compañeros. Y a veces cuando estaba en clases con usted, igual estaba con ellos, pero, o sea, no podía decirles que no a ellos también. Sí, sí, sí. Sí. Entonces era una locura. Entonces sí me había desconcentrado bastante, ¿no? Porque al ponerle atención, uno va entendiendo el inglés, pues. Ok. Así es. Entonces, ¿le parecen las clases? ¿Cómo ve las clases? Es bastante dinámica porque usted nos hace que participemos y eso hace que nosotros nos vayamos desenvolviendo más en el menos en el hablado, ¿no? Porque yo hay unas cosas que ya las entiendo en menos en escritura, digamos, yo ya, esto aquí, pero ya para la pronunciación o para entenderle así en charlo, se me complica bastante. Uh-huh. Pero sí, o sea, de la forma en que usted lo da, por ejemplo, hay cosas que yo no sabía, porque sea como sea, uno va aprendiendo un poco inglés, sí, de una manera o de otra, pero hay quienes lo explican mejor, y bueno, uh-huh, ustedes siento que nos han explicando la forma, el por qué se pone así. Uh-huh. Así es, sí. Sí, eso es lo más importante, saber el por qué. Primero conocerlo, ¿verdad? Porque esa es mi metodología, o sea, los expongo a esa información y después les doy la explicación de que por qué es lo que pasa. Ajá, exacto. Y también en otra que he estado, que nos han dado, o sea, esto es así, por qué así, y así, o sea, y no se toman el tiempo de explicarnos el por qué va. Uh-huh, sí. Porque se pone, se quita, se hace los cambios, todo eso. Sí, es que hay unos programas que no están diseñados para que el estudiante hable, sino para mantenerlo allí, para mientras da dinero, pues, ya, porque... Sí, ya me di cuenta, sí, porque, o sea, nosotros nos ponemos ahí a platicar con las compañeras en el trabajo, que, uh-huh, o sea, su metodología es bastante, ¿cómo se llama? Fácil o flexible, uh-huh, para nosotros, para que le vayamos entendiendo poco a poco. Uh-huh. Pero sí, la verdad que nos está ayudando bastante. Y como le digo, nosotros la tarde la agarramos para cuando a veces no tenemos nada que hacer, nos ponemos ahí. La tarea hay que hacerla. Mire, tenemos esto, hay que practicarlo. Y así, o sea, entre las tres. Sí, y eso les va a ayudar a ustedes tres porque van a empezar a desarrollar la habilidad de listening. ¿Sí? Ajá, porque cualquier cosa, ahí nos andamos acordando Ya no decimos las cosas en español, sino que ya las decimos en inglés, aunque a veces en broma, pero nosotros nos molestan de broma en broma, pero vamos haciendo un poco en práctica lo que hemos aprendido. Es que ya van teniendo más que todo su self-esteem, o sea, su auto, como se sienten ustedes, ya empiezan, uh-huh, a hacer sus pininitos. Ajá, sí, entonces ya andamos. Y como nosotros trabajamos en una empresa china, entonces la mayoría de cosas vienen en inglés. Oh, entonces okay. ya nos decimos, o sea, ya vas a entender lo que vienen en las cajas. Y así. Sí, ajá. Ya por ejemplo, hecho en, ya usted ya sabe que aunque se escribe made, se va a decir made in. Yes. Ya son cosas que cuando nos pida palabras, no, pues si tienes un montón de palabras en inglés. Uh-huh. Ajá, entonces ya como que nosotros llevamos tomando la idea de qué vamos a decir en la clase, pues. Sí, correcto, sí. Así excelente, es. Excelente. Bueno, me alegra mucho a Irma que esté contenta con su clase, sí. Y vamos a tratar de expandir esto más para que vaya siendo más ameno y al final hayamos cumplido el objetivo, que es adquirir más conocimiento y así en el nivel 2. Nivel 3, ir a cada nivel, ir aprendiendo algo para al final del curso usted ya haya cumplido su meta, que es hablar inglés y entender. Es, así es, la meta, el objetivo de que podamos ya, toma su tiempo, pero sí, correcto, la sí. Idea es aprenderlo. Sí, módulo a módulo, ir aprendiendo poco a poco, excelente. Ok, Irma, gracias por su tiempo. And I see you tomorrow. Nos vemos mañana, okay? En la noche. Buenas noches. Have a good night. Okay, bye.